Buenos días, jóvenes. Vamos a comenzar la clase de hoy. Vamos a continuar con la teoría de los potenciales. Habíamos visto nosotros anteriormente de que a partir de la tercera fórmula de Green, escrita de esta manera, que corresponde a este problema de contorno, se obtenían tres tipos de potenciales: el potencial de volumen, el potencial de capa simple y el potencial de capa doble. Estos dos primeros potenciales ya lo hemos visto en la clase anterior. Ahora nos queda pues revisar este tercer potencial, el potencial de capa doble. Entonces, eso es lo que vamos nosotros a realizar ahora. Para llegar al concepto de capa doble, nos es más conveniente, en lugar de trabajar con el campo gravitacional, que es con el que hemos venido trabajando como ejemplo, trabajar con un campo magnético. Y ustedes saben que en los campos magnéticos, las fuentes son dipolos magnéticos. Nosotros podemos considerar de que el dipolo magnético es un par, digamos, de dos masas magnéticas. Vamos a tener aquí inicialmente nuestro sistema de coordenadas. Vamos a dibujar el sistema de coordenadas bastante pequeño, porque aquí lo que importa es la distancia que hay entre el dipolo magnético, propiamente dicho, y el punto donde estamos evaluando. Entonces, nosotros podemos considerar de que un dipolo magnético es una flecha. Es una flecha que va entre dos puntos que tienen masas magnéticas distintas, una positiva y una negativa. Vamos a decir que aquí tenemos un menos m y aquí tenemos más m. Estas m, jóvenes, son masas magnéticas. Entonces, nosotros tenemos de que esto nos está representando el dipolo magnético. Y nosotros queremos, por ejemplo, evaluar qué es lo que pasa en un punto por acá. Vamos a ponerlo por acá, un punto P. ¿Está bien? Aquí nosotros vamos a tener que el punto P se encuentra en una posición X. Vamos a tener aquí que este punto M, esta masa magnética menos M, se encuentra en un punto M. Vamos a decir que este es M' con coordenadas Y', y este va a estar en un punto M2' con coordenadas Y2'. Entonces, eso es lo que vamos a ver. Vamos a tratar de hallar este potencial. ¿Está claro? Creado por estas dos masas magnéticas en este punto P. En este punto P. Bien, comencemos la construcción. En primer lugar, simplemente para tener algún tipo de ubicación, nosotros vamos a tener de que este es el vector Y', y este que está acá es el vector Y2'. Entonces tenemos Y' y tenemos Y2'. Tenemos estos dos vectores. Después, lo que vamos a hacer, si nosotros queremos hallar esta magnitud, necesitamos este vector y necesitamos este vector. Necesitamos estos dos vectores. Este va a ser el R', que va a ser igual al X menos Y'. Y este es el R2', que es igual al X menos Y2'. ¿Está bien? Entonces nosotros tenemos esas posiciones. Por lo tanto, nosotros vamos a poder decir que el potencial, ¿está bien? Este
vamos a llamarlo así, W, de, va a ser igual a la masa magnética sobre R2' menos la masa magnética sobre el módulo de R'. Jóvenes, estamos utilizando un sistema de unidades de tal manera que los coeficientes, las constantes, son iguales a la unidad. Esto significa que tenemos M 1 sobre el módulo de R2' menos 1 sobre el módulo de R'. Entonces, nosotros obtenemos de que esta es la solución fundamental de la ecuación de Laplace. Entonces, ya eso nos indica que este también es un problema del potencial. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente ahora. Vamos a trazar un vector aquí al punto medio. Este es el punto medio de este dipolo, ¿está claro? Y ese vector nosotros le vamos a llamar Y. A ese vector le vamos a llamar Y. En consecuencia, nosotros vamos a tener de que esta distancia, a esta le vamos a llamar simplemente R, que es igual a X menos Y. R, que es igual a X menos Y. Y vamos a tener, vamos a introducir la siguiente notación. Vamos a decir que L es igual al módulo del vector L. Jóvenes, ¿cuál es el vector L? El vector L es este vector rojo que está acá. ¿Está bien? Entonces es igual al módulo del vector L, que no es otra cosa que el módulo de Y 2' menos Y'. Entonces vamos a expresar en términos de estas magnitudes, vamos a expresar en términos de estas magnitudes esta expresión. Para eso vamos a hacer una, vamos a introducir todavía una notación más. Y vamos a decir de que este ángulo es phi. ¿Está bien? Ese ángulo es phi. Entonces, teniendo en cuenta eso, nosotros vamos a poder decir, entonces a partir de aquí, nosotros vamos a tener lo siguiente, de que el módulo de R2' al cuadrado es igual al módulo de R al cuadrado más R L coseno de phi más L al cuadrado sobre 4. Jóvenes, simplemente es una diferencia vectorial. ¿Está claro? Es decir, esto lo vamos a hallar como la suma de estos dos. Y de la misma forma, vamos a tener de que el R' al cuadrado va a ser igual a R al cuadrado menos el módulo de R L coseno de phi más L al cuadrado sobre 4. Bien, entonces nosotros tenemos esa expresión, jóvenes. A partir de esto, nosotros vamos a desarrollar esto que está acá. En primer lugar, vamos a despreciar los términos de orden superior. ¿Está bien? Vamos a despreciar los términos de orden superior. Aquí nosotros entonces tendremos lo siguiente. 1 sobre este R', o bueno, R2' primero. Esto va a ser igual a 1 sobre el módulo de R, que multiplica a 1 más 1 sobre 2, el módulo de R, por el coseno de phi. Jóvenes, a ver, vamos a mejor esto a cambiarlo y vamos a poner esto aproximadamente es igual a eso.
Estamos despreciando los términos de orden superior. Estamos despreciando los términos de orden superior. Este no es 1, este es L, disculpen, este es L. Estamos despreciando los términos de orden superior, los que son mayores a un L al cuadrado sobre R al cubo. ¿Está claro? El siguiente término que viene es del orden de L al cuadrado sobre R al cubo. Esos términos ya nosotros los despreciamos. De la misma forma, nosotros vamos a tener que 1 sobre el módulo de R prima. Esto es igual a 1 sobre el módulo de R, que multiplica, y en este caso es 1 menos L sobre 2 veces el módulo de R por el coseno de phi. Entonces, si nosotros juntamos estos dos, vamos a tener que este potencial es igual a m por L sobre este R al cuadrado por el coseno de phi. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos. Lo que hemos hallado es el potencial de este dipolo magnético. ¿Está claro? Es el potencial de este dipolo magnético. Ahora, lo que nosotros hacemos es lo siguiente. Vamos a decir lo siguiente. Consideremos que el límite del producto ML cuando L tiende a 0, esto es igual a una función ñ. ¿Está claro? A una función. Esto se le denomina momento del dipolo o momento dipolar. ¿Está claro? Por lo tanto, si nosotros tomamos el límite en el cual estos dos puntos, estas dos masas magnéticas coinciden en este punto, ¿está claro? Nosotros tendremos lo siguiente. Entonces, tomando límite, un momentito, tomando el límite, nosotros vamos a obtener, bueno, el límite es cuando L tiende a 0, ¿está claro? Vamos a obtener de que este omega es igual a este nu sobre R al cuadrado coseno de phi. Coseno de phi. Ahora, nosotros podemos aquí darnos cuenta lo siguiente. Podemos darnos cuenta lo siguiente. Del que coseno de phi no es otra cosa que es el ángulo que forma este vector con este vector. ¿Está claro? Este vector con este vector. Por lo tanto, podemos hallarlo como el producto vectorial o escalar de R por L sobre sus módulos. ¿Está bien? Sobre, aquí vamos a poner... En este caso, sobre R, disculpen, sobre el módulo de R y el módulo de L. ¿Está claro? Eso es lo que nosotros tenemos en este momento. Entonces, hasta aquí, jóvenes, ¿tienen alguna pregunta? A esta ecuación o a esta expresión le vamos a llamar 1. Bien. Entonces, hasta el momento está claro. Un momentito, déjeme ver aquí algo. Que no me está gustando. Un momento. Bien, entonces vamos a reescribir esta expresión, la expresión 1,
y nosotros vamos a tener lo siguiente. Vamos a poner el potencial del dipolo, el potencial del dipolo se puede escribir, se puede escribir como la derivada direccional, como la derivada direccional por el vector L, por el vector L. ¿Eso qué significa, jóvenes? Si tenemos que esto es igual a nu sobre R al cuadrado multiplicado por R punto L sobre, y aquí vamos a tener R. Jóvenes, vamos a asumir de que este vector L que tenemos aquí es un vector unitario, ¿está claro? Es un vector unitario, solamente nos está expresando su dirección. Entonces, esto nos da un nu, y esto se puede expresar de la siguiente forma, como el gradiente con respecto a y de 1 sobre r multiplicado por el vector L. Y esto va a ser igual a nu derivada direccional 1 de 1 sobre r. Esta va a ser nuestra expresión 2. Entonces, esta expresión es la que nos permite llegar al concepto de capa doble. Fíjense que cuando tenemos la capa doble aparece esa función nu multiplicada por la derivada normal, está bien, por la derivada normal de 1 sobre r. ¿Está claro? 1 sobre r. A ver, ¿cuál es la pregunta? ¿Por qué el nu debería ser 0? Aquí alguien me está preguntando si el nu es 0. ¿Por qué tiene que ser 0? Nosotros estamos tomando el límite. El límite cuando el n, el L tiende, o sea, es a un valor muy pequeño. ¿Está claro? Es un valor muy pequeño. Entonces, ese es el concepto de dipolo. Que significa que sea muy pequeño, no significa que sea nulo. Significa que esta distancia R es mucho mayor que esta distancia L. ¿Está claro? Es un tema de proporcionalidad, nada más. Es un tema de proporcionalidad. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos aquí. No sé si eso responde a la pregunta que estaban haciendo sobre que el nu tendría que ser igual a 0. Bien, continuemos. Entonces, se dan cuenta de que esta estructura lo que nos está dando es el momento de un dipolo. ¿Está bien? Es el momento de un dipolo. Entonces, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Vamos a asumir que tenemos una superficie, que tenemos una superficie. Vamos a decir que esta es nuestra superficie. ¿Está bien? Esta es una parte de la superficie. Y estas partes de la superficie tiene dos lados, como una hoja de papel tiene dos lados. ¿Está claro? Ahora, estos dos lados van a ser tales que, digamos, a ver, voy a ponerlo aquí. Aquí nosotros tenemos la parte interna. Esta es la parte interna, lo que está adentro. ¿Está claro? La superficie es eso, de delta de omega. Vamos a tener de que tiene dos lados, de tal manera que en la parte superior, por ejemplo, tiene cargas positivas, y en la parte inferior tiene cargas negativas. Entonces, es como que fuesen dos capas de cargas, ¿está claro? Ustedes cuando han visto su curso de física 3 han visto que cuando se da una polarización,
en una superficie se van, dependiendo de la carga, las cargas de un signo van a ir a la superficie y las otras van a ir al otro lado. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos acá. Entonces, a ver, vamos a ver lo siguiente. Vamos a poner esto por aquí. Vamos a dibujar nuestro sistema de coordenadas por acá. Un sistema de coordenadas pequeño nada más, porque solamente es referencial. X1, X2, X3. Vamos a tener por acá lo siguiente. Aquí vamos a tener una pequeña región. ¿Está bien? Una pequeña región. Esa región es lo que nosotros vamos a llamar MY. Y en consecuencia, vamos a tener nosotros lo siguiente. ¿Está bien? Entonces, este es el vector Y. Este es el vector Y que va hasta ese punto. En ese punto nosotros tenemos una normal, a la superficie. Esta es la normal N en el punto Y, la normal N en el punto Y. Y nosotros vamos a querer evaluar, por ejemplo, qué es lo que pasa en este punto que está por acá. Este va a ser nuestro punto P. ¿Está bien? Punto P de X. Por lo tanto, vamos a tener que este vector que está aquí, este es el vector X, este es el vector X, y vamos a tener que este vector que va hasta aquí, este es el X menos Y. X menos Y. Jóvenes, en esta pequeña porción nosotros tenemos cargas positivas arriba y cargas negativas abajo. ¿Está claro? Entonces tenemos ambos tipos de cargas. Por lo tanto, cada uno de los puntos que están aquí es un dipolo. Es un dipolo. Este ángulo que está acá es el ángulo phi. Entonces, por eso es que les dije de que el L lo consideramos unitario. Es el ángulo que forma con la normal. ¿Está claro? Es el ángulo que forma con la normal. El vector de por sí es muy pequeño, pero ahora estamos trabajando solamente con su dirección. Es lo único que nos interesa. Entonces, ya tenemos toda la construcción hecha. Entonces, aquí nosotros tenemos que el potencial creado en este punto por esta pequeña porción de superficie es igual a esto. Por lo tanto, el potencial creado en este punto por toda la superficie, y vamos a llamarlo W, disculpen, vamos a llamarlo W de X, el potencial en el punto X, va a ser igual a la suma por toda la superficie de ese potencial. Derivada, en este caso ya no es L, sino es NY, de 1 sobre X menos Y, su módulo, y por toda la superficie. Y esto podemos también escribirlo de la siguiente forma. Aquí vamos a tener d omega nu de y derivada normal con respecto a la normal en y de 1 sobre x menos y de ese y. Disculpen. Estoy copiando lo mismo y aquí debía de hacer un cambio. Es decir, aquí debería de utilizar lo siguiente, disculpen, coseno de phi, que esto también puede ser útil para el cálculo en algunas ocasiones, sobre x menos y de s de y. Todo esto es nuestra expresión 3.
Entonces, el sentido de la capa doble es de que en la superficie se generan dipolos, ¿está claro? Son los momentos dipolares, son los momentos dipolares que están generando el potencial en este punto, el potencial en ese punto. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Profesor, disculpe, en la ecuación 2, ¿de dónde sale el lambda? Es el lambda en el punto lleno. Es con respecto a la coordenada Y, es decir, nosotros aquí tenemos de que todo esto que está acá, todo esto que está acá, se puede expresar de esa manera. A ver, nosotros tenemos, pongámoslo así, a ver, tenemos R, esto vamos a ponerle una vez N, sobre, y aquí tenemos R al cubo, ¿correcto? Entonces, aquí nosotros estamos tomando esto. Es lo siguiente, vamos a ponerlo R de esta forma por N de esta forma, es decir, ya ambos son unitarios, sobre R al cuadrado. ¿Está claro? Sobre R al cuadrado. Entonces, si nosotros derivamos, tomamos el gradiente, vamos a poner con respecto a Y, de 1 sobre X menos Y módulo. Esto va a ser lo siguiente. Ya lo hemos creo calculado antes, pero igual. Calculemos lo siguiente. A ver, tenemos la derivada con respecto a y1 de esto que tenemos aquí, x menos y. Esto va a ser igual a lo siguiente. En primer lugar, tengo esto a la menos 1. O sea, esto a la menos 1, baja el menos 1. ¿Está bien? Baja el menos 1 y tenemos por esto a la menos 2. Entonces tenemos esto sobre x menos y. ¿Está claro? Al cuadrado. Después tenemos la derivada de esto, pero este x menos y es igual a x1 menos y1 al cuadrado más x2 menos y2 al cuadrado más x3 menos y3 al cuadrado y todo esto a la 1 medio. ¿Está bien? Entonces es la derivada de esto. De nuevo, un momentito. Entonces, ya, a ver, vamos a ver. Es esta derivada. Mejor creo que comenzamos desde aquí. Comenzamos desde aquí. Entonces, al momento que nosotros tomamos la derivada con respecto a la primera coordenada, vamos a tener, aquí es menos 1 medio, porque, no, está al cuadrado, disculpen, esto está al cuadrado, entonces esto se va. Listo. Vamos a tomar de una vez la derivada con respecto a esto. Esto es a la menos 1. Entonces, vamos a tener, en primer lugar, el menos baja y tenemos 1 sobre lo que les acabo de mencionar, x menos y al cuadrado. Ahora tengo que derivar lo que está aquí adentro. ¿Está claro? Tengo que derivar lo que está aquí adentro. Esto es 0, esto es 0. Solamente tengo esto, que vamos a tener el 2 que baja. ¿Está bien? Entonces 2 que baja. Y aquí vamos a tener un menos 1. Significa que vamos a tener lo siguiente. Este se va a hacer más. Y vamos a tener aquí un 2 por x1 menos y1. Entonces, lo que vamos a obtener acá, cuando nosotros operamos, un momentito. Ah, no, disculpen, este sí era un medio y por lo tanto este 2 se va. Listo. ¿Está bien? Este 2 se va.
y tenemos esto que está así. Entonces, vamos a tener esto. ¿Está bien? Pero ese es un gradiente. Ese es un gradiente, entonces digamos, de que esto está multiplicado por i más lo mismo, x2 menos y2 sobre esto r al cuadrado por j más lo mismo. Significa que aquí lo que obtenemos es lo siguiente. Obtenemos el vector r sobre r al cuadrado. ¿Está bien? Entonces, esto es r sobre r al cuadrado. Listo. Ahí está esto. Si nosotros derivamos el gradiente de una función por un vector, tenemos la derivada direccional. Tenemos la derivada direccional. Esto es lo que tenemos. ¿Está claro? Entonces, tenemos el gradiente por el vector, la derivada direccional. Y vemos de que este gradiente nos da exactamente esto. En este caso estamos cambiando. La dirección es a lo largo de la normal. La dirección es a lo largo de la normal. ¿Por qué es a lo largo de la normal? Porque nosotros tenemos que, si esta es la capa, la normal es esta, que es en esta dirección, y nosotros tenemos, digamos, que aquí está el menos y aquí está el más. Entonces, la normal nos está dando la dirección del dipolo. La dirección del dipolo. ¿Quedó todo esto entendido, jóvenes? Sí, profesor, gracias. Ya, muy bien. Entonces, vamos borrando todo esto. Entonces, esta es la expresión que nosotros tenemos. Entonces, vuelvo a repetir. El momento de la capa dipolar o de la capa doble es, se puede interpretar como la suma de los potenciales generados por los momentos dipolares, que se forman en la superficie de la región. Nosotros podemos también llegar a esta expresión a partir del potencial de volumen. Es decir, nosotros teníamos el potencial de volumen que era esta forma. Podemos llegar a esta estructura si nosotros cambiamos este rho. ¿Está bien? Entonces, si nosotros decimos de que el rho es igual a menos la derivada normal de mu multiplicado por un sigma en la superficie, es decir, esto nos está dando un sigma en la superficie, digamos un dx por un dy. En este caso, nosotros, reemplazando el rho de esta forma en el potencial de volumen, podemos llegar de nuevo a esta expresión. ¿Está claro? Podemos llegar a esa expresión. Bien, jóvenes. Con respecto a esto, ¿hay alguna pregunta? No hay preguntas. Bien, esto voy a ponerlo. Bueno, esto es simplemente una observación. Vamos a ver un lema. Si no me equivoco, el lema 4, continuando con la numeración anterior. Las fórmulas sí las reinicié porque, para no confundirnos. Bien. Sea que las funciones, rho de x, mu de x y nu de x están, vamos a decirlo así, concentradas en la región
omega o en la superficie o en la superficie delta de omega, entonces fuera de la región, fuera de la región, ya que hay que tener en cuenta lo siguiente, es omega, pero con su rayita arriba, es decir, incluida su frontera, o de la superficie, o de la superficie de omega, los potenciales, bueno, en la numeración anterior eran estos, 2, 3, 4, ¿está claro? Le voy a poner en este caso 2 a 4, ya saben a cuáles nos referimos, satisfacen la ecuación de Laplace. ¿Está bien? Satisfacen la ecuación de Laplace. Eso, jóvenes, es por la misma definición de cómo vienen a partir de la tercera fórmula de Green, que no es otra cosa que una solución de la ecuación de Poisson. Pero en este caso, como estamos fuera, no hay cargas, no hay fuentes fuera de la región, por lo tanto, satisfacen la ecuación de Laplace. Bien. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bien. Con esto ya hemos acabado nosotros los tres potenciales. No significa que hayamos acabado el tema. El tema es bastante amplio todavía. Vamos a estudiar y analizar estos potenciales. ¿Está claro? ¿Cómo es que trabajan? ¿Para qué sirven? ¿Qué propiedades tienen? Pero al menos lo que tiene que quedar claro es lo siguiente. El potencial de volumen es como la suma de los potenciales puntuales. Es decir, la sumo todos los puntos que conforman el cuerpo, el objeto. El potencial de capa simple es el potencial, digamos así, de las cargas concentradas en la superficie. Y el potencial de capa doble es el potencial que generan los dipolos concentrados en la superficie. Eso es lo que nosotros tenemos acá. Sí, gracias. Sí, gracias. Saben de que hay una propiedad importante de los potenciales, que son aquellas que son asociadas a las superficies equipotenciales. Superficies equipotenciales. Entonces, cuando hablamos de superficie equipotenciales, nosotros tenemos lo siguiente. Vamos a decir, sea la ecuación siguiente. De que el U de X, es decir, nuestro potencial volumétrico, sea igual a un valor C que es constante. Entonces, en general, este U es algún potencial, vamos a decir así, algún potencial. Es algún potencial cuyo gradiente nos va a determinar la fuerza que actúa sobre una masa unitaria. ¿Está bien? Entonces, en este caso, donde este es algún potencial, vamos a ponerlo así, tal que el gradiente de U
es la fuerza por unidad de masa. Por unidad de masa. ¿Está bien? Vamos a considerarlo de esa forma. En este caso, nosotros tenemos que esta ecuación 24 nos va a definir una superficie de nivel. ¿Está claro? Una superficie de nivel de esta función. Entonces, la superficie de nivel, la superficie de nivel 4 para el potencial, U se denomina superficie equipotencial. Se denomina superficie equipotencial. Ustedes ya conocen la superficie equipotencial. ¿Está claro? Entonces, vamos a ver. Si nosotros tomamos la derivada normal, es decir, la derivada con respecto a la normal, esto es igual a la normal multiplicado por el gradiente con respecto a la variable x de u. Esto es igual a lo siguiente, a la derivada de u con respecto a x1 por el coseno de alfa más la derivada de u con respecto a x2 por el coseno de beta más la derivada de u con respecto a x3 por el coseno de gamma, donde estos coseno de alfa, coseno de beta, coseno de gamma son los cosenos directores. Y aquí, jóvenes, lo voy a apuntar, estamos considerando de que nuestro n es igual al coseno de alfa, coseno de beta y coseno de gamma. Eso es lo que nosotros tenemos. Esta es nuestra expresión 5. Esta n, nosotros vamos a decir que es la normal a una superficie S, a una superficie S. En general, jóvenes, esto es con respecto a cualquier superficie S arbitraria. Asumamos de que esta superficie S es equipotencial. ¿Está claro? Vamos a asumir de que esta superficie S es equipotencial. Si esta superficie S es equipotencial, nosotros entonces vamos a poder decir lo siguiente, de que esto es igual a F por N y es igual simplemente a Fn, donde esta F es justamente esta fuerza por unidad de área. ¿Está claro? Una fuerza por unidad de área. Por lo tanto, vamos a tener nosotros lo siguiente. Vamos a poder hallar los cosenos directores. Significa que el coseno de alfa es igual a 1 sobre el módulo de F por la derivada de u con respecto a x1, el coseno de beta va a ser igual a 1 sobre el módulo de f por la derivada de u con respecto a x2, coseno de gamma es igual a 1 sobre el módulo de f, derivada de u con respecto a x3. Esta es nuestra expresión 6. El módulo, jóvenes, aquí es evidente de que el módulo de este F
no es otra cosa que la raíz cuadrada de la derivada de u con respecto a x1 al cuadrado más la derivada de u con respecto a x2 al cuadrado más la derivada de u con respecto a x3 al cuadrado. Esta es nuestra expresión 7. Entonces, teniendo en cuenta 5, 6 y 7, teniendo en cuenta 5, 6 y 7, nosotros podemos reemplazar estos valores de 6 y 7 en 5. ¿Está claro? 6 y 7 en 5. Entonces, 6 y 7 en 5. Reemplazamos y obtenemos lo siguiente. Que la derivada normal de u, o a lo largo de la normal de u, no es otra cosa que la componente n de la fuerza, y esto va a ser igual a más menos, y aquí tenemos lo siguiente, derivada de u con respecto a x1 al cuadrado, más derivada de u con respecto a x2 al cuadrado, más derivada de u con respecto a x3 al cuadrado, sobre el módulo de f. Por lo tanto, es igual a más menos f. 8. Jóvenes, ¿qué nos dice este resultado? ¿Este resultado qué es lo que nos dice? ¿Alguna idea qué nos dice ese resultado que hemos obtenido? ¿Ninguna? Es un resultado muy importante. Exactamente, que la fuerza está dirigida a lo largo de la normal. La componente normal de la fuerza tiene todo el módulo de la fuerza. Por lo tanto, es la única componente que hay y está dirigida a lo largo de la normal. Eso es lo que nosotros acabamos de ver acá. Entonces, si una superficie es equipotencial, es decir, es donde el potencial de algún campo toma un valor constante, la fuerza sobre esa superficie está dirigida normalmente con respecto a la superficie. Estos signos más y menos, estos signos más y menos, nosotros aquí los hemos puesto teniendo en cuenta lo siguiente, que el signo más lo vamos a tomar cuando la derivada normal, cuando la derivada normal de u sea mayor que cero, y menos cuando la derivada normal de u sea menor que cero. ¿Está bien? Por eso es el signo, porque todo lo que está aquí es positivo, todo lo que está aquí es positivo, pero esto puede ser tanto mayor que cero como menor que cero. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos. Entonces, vuelvo a repetir, el signo va a depender de el signo de la derivada normal. Además de que en cada punto de la superficie equipotencial, el vector gradiente, es decir, este f, el vector gradiente, está dirigido de manera normal a la superficie. De manera normal a la superficie. Bien. En principio esto ustedes ya lo
deben de haber hecho, aunque sea ligeramente, en su curso anterior. En su curso anterior. Aquí vamos a ver aquí un detalle pequeño, un pequeño paréntesis, vamos a ver por acá. Nosotros vamos a tener que FL no es otra cosa que F multiplicado por L, donde este L es un vector unitario en este momento, y esto va a ser igual a la derivada de U con respecto a la normal por el coseno que forman N y L. Es decir, si nosotros elegimos otra dirección diferente a la normal, vamos a tener que esta derivada normal la tenemos que multiplicar por este coseno. Eso nos indica de que la dirección del gradiente, que es la dirección normal en este caso, es el mayor, digamos, es la dirección en la cual la variación del campo es mayor. ¿Está claro? Es decir, el gradiente, y es una interpretación del gradiente, el gradiente nos da la dirección de la mayor variación del campo. La dirección de la mayor variación del campo. Bien. Entonces, continuemos. Tenemos que caracterizar estas superficies equipotenciales. ¿Está claro? Vamos a ver cómo los caracterizamos. Para poder caracterizar las superficies, vamos a ver lo siguiente. Para caracterizar las familias de superficies equipotenciales, vamos a tomar una superficie equipotencial S1, que va a ser cuando UX es igual a C, y vamos a tomar una segunda, S2, que va a ser aquella cuando UX es igual a C más un delta de C. Entonces, nosotros vamos a decir lo siguiente. Vamos a suponer que tenemos algo así. Esto es un S1, este es nuestro S2. Vamos a elegir un punto en S1, este punto M1. Vamos a decir lo siguiente, que tenemos, esta va a ser nuestra normal. Esta es la normal a S1, ¿está claro? Esta es la normal a S1. Y esta distancia que está acá, entre las dos, la vamos a llamar delta de n. ¿Está claro? La distancia entre las dos la llamamos delta de n. Y este punto, vamos a ponerlo así, en el cual atraviesa la normal, ese le vamos a llamar M2. M2. Entonces, nosotros vamos a tener lo siguiente. Este delta de C va a ser igual a la derivada por la normal de U multiplicado por delta N. Y esto es igual a Fn multiplicado por delta N. ¿De dónde?
de donde nosotros vamos a tener que este delta n es igual a delta c sobre fn, que es igual a más menos delta c sobre el módulo de f. Y este, ¿qué número era? Un momentito, que me falta una expresión. Ya, 8, 9. Entonces este es 9. ¿Qué es lo que nos dice esta expresión? ¿Qué es lo que nos dice esta expresión, Jorge? ¿Alguna idea? ¿Alguna idea, jóvenes? ¿El trabajo es la variación? No, no tiene nada que ver en este caso con el trabajo. Fíjense. Estamos hallando delta de n. ¿Qué cosa es delta de n? Delta de n es la distancia entre dos superficies equipotenciales. Entre dos superficies equipotenciales. Si nosotros tenemos que este delta de c, es decir, imaginemos de que nosotros tenemos un S3 que va a ser igual a un UX, o en todo caso aquí es, que es UX, que es igual a C más 2 delta de C. Es decir, nosotros elegimos que este delta de C es nuestro criterio, nuestro paso para separar superficies equipotenciales. ¿Está claro? Entonces, ese delta de C también lo vamos a tomar como constante. Significa que la distancia entre superficies equipotenciales que se diferencian en la misma magnitud va a depender del módulo o de la intensidad del gradiente. ¿Está claro? De la intensidad del gradiente. Es decir, la distancia que lo separa va a ser menor cuando el gradiente sea mayor. ¿Está bien? Va a ser menor cuando el gradiente sea mayor. Por ejemplo, nosotros vamos a poder tener lo siguiente. Digamos, tenemos que esta es una superficie equipotencial. Aquí tenemos una superficie equipotencial. Aquí tenemos otra superficie equipotencial. Y así podemos seguir. ¿Está claro? Vamos construyendo superficies equipotenciales. Entonces, aquí, si nosotros decimos que la diferencia entre las superficies equipotenciales es tal que en esta que está aquí es C, esta que está aquí, digamos que es 2C, esta es 3C, 4C, 5C. Entonces vemos que la distancia entre ellas, la distancia de entre ellas es menor. Nuestros deltas en todos los casos es el mismo, pero la distancia va aumentando a medida que me alejo. ¿Qué significa? De que la intensidad del campo, es decir, la intensidad de este gradiente, el gradiente del campo, es más fuerte, es mayor mientras estoy más cerca de este punto. Y es menor mientras me alejo. Jóvenes, es algo que ustedes ya conocían de física 3, que les decían las líneas de campo, las superficies equipotenciales son más, están más concentradas cuando el campo, la fuerza es mayor, y están menos concentradas o más distanciadas cuando es menor. Lo que acabamos de hacer simplemente es una consecuencia de, o sea, eso es una consecuencia de este estudio de estas superficies equipotenciales.
Bien. Pero vamos a seguir. Vamos a seguir analizando estos conceptos de los potenciales. Este es un tema bastante físico. Sus aplicaciones son bastante evidentes, son campos que ustedes ya conocen, ya han visto. ¿Está bien? Que ya conocen y que ya han visto. Bien, vamos a ver otro tema. Todos estos potenciales, estos tres potenciales, tienen algunas propiedades. Entonces vamos a ver nosotros aquí lo siguiente. Propiedades. Del potencial volumétrico. Un momentito, jóvenes, escuchen. Del potencial volumétrico. Veamos algunos, pero los vamos a ver con ejemplos. Eso va a ser más claro. El ejemplo inicial es el siguiente. Ejemplo 1. Hallar el potencial volumétrico de una esfera de radio R con densidad simétrica o con densidad, si con densidad, vamos a poner con simetría esférica, y eso lo vamos a representar como rho, que es igual a un rho que depende de un R, y M es el punto con respecto al cual estamos midiendo. A estas jóvenes, por si acaso, se le llama esfera de Newton, donde esta Rm es igual, que es igual al módulo de esta Rm, es la distancia del punto M al centro de la esfera. Analizar el comportamiento de la primera y segunda derivadas. Entonces, vamos a resolver este ejemplo y en la solución de ese ejemplo y en el análisis de esa primera y segunda derivada, nosotros vamos a determinar algunas características que tiene el potencial de volumen. ¿Está bien? Entonces, trazamos nuestra esfera. Listo, ahí está. Vamos a tener la esfera. Tiene origen en un centro. Vamos a llamarle centro O. Y hacemos lo siguiente. Tenemos por acá nuestro punto M. Voy a dibujarlo acá. Este es el punto M. ¿Está claro? Por lo tanto, esta línea que está acá, es el RM. Esta línea que está ahí es el RM. ¿Está claro? Bien, vamos
a hallar el potencial en un punto P. El punto P vamos a decir que está por acá. Aquí vamos a decir que está nuestro punto P. Significa que este punto P se encuentra a una distancia RP, donde RP es este vector. Este es RP. Bien. Entonces vamos a tener de que esta distancia es RP menos RM. Jóvenes, acabo de dibujar el P fuera, ¿está claro? De la esfera. Pero también podría dibujar el P dentro de la esfera. Digamos que lo dibujo acá. Entonces, en este caso también podríamos tener de que, disculpen, de que esto es algo así. ¿Está bien? Es decir, también podríamos nosotros tener el caso dentro de la esfera. RP menos RM. Vamos a trabajar ambos casos, dentro y fuera de la esfera. ¿Qué es lo que pasa? Y aquí, simplemente como referencia, esto es el radio R de la esfera. El radio R de la esfera. Entonces, nosotros vamos a tener para este problema lo siguiente. El potencial URP es igual a la integral para todos los RM menores que R, porque los M son los puntos de la esfera. ¿Está bien? Rho de RM dividido sobre el módulo de R y todo por DRM. Esto es 1. Entonces, tenemos que este es el potencial de volumen, el potencial volumétrico. Ya sabemos que este R es igual a RP menos RM. Pasemos a coordenadas esféricas. ¿Por qué? Porque la simetría es esférica, es más cómodo. Pasamos a coordenadas esféricas. Pasamos a coordenadas esféricas. Entonces, en coordenadas esféricas, esto se va a poder escribir de la siguiente forma. URP es igual a la integral desde 0 hasta 2 veces pi, con respecto a phi, integral desde 0 hasta R de rho RM por RM al cuadrado por DRM, la integral desde 0 hasta pi del seno de teta d de teta dividido sobre RP menos RM. Eso es lo que tenemos nosotros en coordenadas esféricas. Ahora, teniendo en cuenta lo siguiente, teniendo en cuenta que este R, este radio R, es decir, el módulo de radio R, que es igual al módulo de R menos, o de RP menos RM, es igual a RP al cuadrado menos RM al cuadrado menos 2RP por RM, coseno de teta, jóvenes, aquí por teta vamos a considerar este ángulo. ¿Está bien? Este ángulo. Es decir, este es, consideramos como que es nuestro eje axial o el eje Z con respecto al cual se toma el ángulo teta.
Entonces, considerando eso y haciendo coseno de teta igual a t, coseno de teta igual a t, obtenemos lo siguiente, de que este u de rp es igual a 2 veces pi integral desde 0 hasta r de rho rm al cuadrado de rm integral desde menos 1 hasta 1. Y aquí vamos a tener arriba simplemente ddt y abajo vamos a tener la raíz cuadrada de rp al cuadrado más rm al cuadrado menos 2 rp rmt. Esta es nuestra ecuación 2. Esta expresión, jóvenes, que está en la parte de abajo, a ustedes ya les debe parecer algo conocido. ¿Está bien? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hallar esta integral, ¿está claro? A esta integral, primero calculamos esta integral, porque no podemos calcular esta integral porque aquí tengo RM. Primero calculo esto para poder calcular la siguiente. Entonces, vamos a tener nosotros lo siguiente. Vamos a llamarle esa un i de RP, RM. Esto va a ser igual, la integral desde menos 1 hasta 1 de dt, raíz cuadrada, aquí tenemos rp al cuadrado más rm al cuadrado, menos 2 rp rm. Esto va a ser igual a lo siguiente. Jóvenes, t, disculpen, no, me olvidé el t, que es nuestra única variable, ¿está claro? Entonces, esto que tenemos aquí, la integral de esto es la raíz, pero arriba. Y esto vamos a obtener 1 sobre rp por rm, que multiplica a la raíz cuadrada de rp al cuadrado más rm al cuadrado menos 2 rp rm. Aquí hemos evaluado cuando el t es igual a 1 y esto tiene que ser menos, esto tiene que ser igual a menos esto mismo, pero evaluado cuando el t es igual a menos 1. Entonces tenemos nosotros eso. Esto va a ser igual a lo siguiente. 1 sobre rp por rm, que multiplica, lo que está aquí no es otra cosa que el módulo de rp menos rm. Y esto que está acá no es otra cosa que el módulo de rp más RM. Y esto vamos a tener nosotros lo siguiente. Esto va a ser 2 sobre RP si es que el RP es mayor que el RM, y va a ser 2 sobre RM si es que el RP es menor que el RM. ¿Está bien? Esto, jóvenes, entonces, ¿hasta aquí alguna pregunta?
Volvamos para que veamos, tenemos nosotros esta integral que estamos desarrollando y tenemos que analizar los dos casos, cuando está dentro y cuando está fuera. Entonces, analizando los dos casos, cuando está dentro o cuando está fuera, nosotros vamos a obtener uno u otro resultado. ¿Está bien? Entonces, hay que analizar ambos casos. Vamos a ver lo siguiente. Caso 1. El caso 1. Vamos a ponerlo mejor así. Caso 1. El caso 1 va a ser cuando el RP es mayor que el R. ¿Está bien? Es decir, esto simplemente es cuando es mayor el RP que el M. Que el RM. ¿Está claro? Pero necesitamos analizar cuando es mayor que el radio. En este caso, nosotros tenemos que el RP es mayor que el RM, es decir, se va a cumplir eso. Por lo tanto, vamos a tener que el U de RP es igual a 4pi sobre RP, integral de 0 hasta R, rho de RM, RM al cuadrado de RM. Esta es nuestra expresión 4. Ahora, teniendo en cuenta, profesor, Siria, disculpe, en la integral no sería menos. ¿Cuál integral? Menos 1 sobre RP y RM. Solo cambiaría los límites, o sea, solo cambiaría la diferencia. A ver, porque es menos 2 RP. Menos 2 RP. A ver, se refiero que sería. A ver, si o es sea, que. Integral sería menos 1 sobre RP y RM nada más. O sea, aquí tendría que ser menos 1, dices, ¿no? No, ¿por qué tiene que ser menos 1? No veo por qué. A ver, ahí nosotros tenemos la integral desde menos 1 hasta 1 de dt sobre raíz cuadrada, vamos a poner a menos bt, ¿correcto? Esto es igual a integral, bueno, dejemos los límites y vamos a tener así, a menos bt a la menos un medio, a la menos un medio de dt. Entonces, al momento que nosotros integramos, nosotros, a ver, podemos completarlo esto. Vamos a completarlo así. Y vamos a tener a menos bt. Y aquí vamos a tener menos 1 sobre b. A eso es a lo que te estás refiriendo tú. Correcto, y vamos a tener menos 1 sobre b, la integral de esto menos un medio, aquí le sumo 1, me sale más un medio, más un medio, entonces nos sale a menos bt a la un medio, ajá, si sí, baja el un medio, si tienes razón, me he olvidado de un signo. Gracias. Entonces nosotros los tenemos aquí menos y aquí es menos. Muy bien, muchas gracias. Ya está. Bien, entonces, volviendo, teniendo en cuenta de que esta es una densidad, que la masa de la esfera
nosotros podemos hallarle la siguiente forma. Es decir, vamos a decir que m sub 0, esto va a ser igual a 4 pi, la integral de 0 hasta r de rho rm, rm al cuadrado de sub rm. ¿Está bien? Esto es la masa de la esfera. Esto es porque tiene simetría esférica, ¿está claro? Porque tiene simetría esférica. Si no tuviese simetría esférica, no puedo hacer eso. Entonces, teniendo en cuenta esto, nosotros vamos a poder decir que este U de RP es igual a este M sub 0 sobre RP. 6. ¿Está bien? Eso significa que para todos los puntos que se encuentran fuera de la esfera, está bien, de la esfera, vuelvo a repetir, a esta esfera se le suele llamar cotiniana, newtoniana, entonces, en este, fuera de la esfera, el potencial es el mismo que tendríamos si tenemos una masa puntual ubicada en el centro de la esfera. ¿Está claro? Este es un resultado que ustedes ya conocían, pero de todas maneras es importante mencionarlo. Caso 2. RP menor que R. En este caso, la integral hay que dividirla en dos, cuando RP es mayor que RM y cuando RP es mayor que, menor que RM. ¿Está bien? Entonces, en este caso, nosotros tenemos lo siguiente. U de RP, que va a ser igual a 2 veces pi, la integral desde 0 hasta R, de 0 hasta R, rho, RM, RM al cuadrado, y aquí vamos a colocar el I que está ahí arriba, I, RP, RM, DRM. Esto nosotros tenemos que separarlo en las dos integrales. ¿Está bien? Es decir, esto es igual a 2 veces pi, integral de 0 hasta RP, rho, RM, RM al cuadrado, y RP, RM, DRM, más 2 pi, la integral desde RP, hasta R, tenemos rho, RM, RM al cuadrado, lo mismo, y RP, RM, DRM. Entonces, en un caso vamos a utilizar esto y en el otro caso vamos a utilizar esto que está acá. ¿Está bien? Entonces, teniendo en cuenta nosotros eso, vamos a obtener lo siguiente. Vamos a obtener que este U de RP va a ser igual a 4 pi sobre RP, integral desde 0 hasta RP, rho RM, RM al cuadrado de RM más 4 pi integral desde RP hasta R rho de RM de RM RM de RM. ¿Está bien? Esta es nuestra expresión 8. Es decir, tenemos que realizar
estas dos integrales. Ya va a depender de la forma explícita de este RM. Veamos dos casos aquí. Vamos a ver dos casos. El caso A, que RP sea igual a R. ¿Está bien? Entonces, nosotros vamos a obtener, en este caso, que U de R es igual a 4pi sobre RP, integral desde 0 hasta R, rho de RM, RM al cuadrado de RM, pero esa integral no es otra cosa que la masa, y vamos a tener 4pi m sub 0 sobre, y el RP es igual a R, R. Es decir, tenemos nosotros la misma expresión anterior, y en la superficie de la esfera el potencial es el mismo que hallando para la masa concentrada en el punto. ¿Está claro? La masa concentrada en el punto. Vamos a ver el caso B, en este caso, y vamos a tener lo siguiente. RP es igual a 0, por lo tanto tenemos que el U de 0 es igual a 4pi integral de 0 hasta R, rho RM, RM de RM. Esta es nuestra expresión 10. Entonces, aquí nosotros tenemos esta expresión. Aquí, ¿cómo hemos llegado? Aquí es necesario tal vez remarcar lo siguiente. Aquí existe una indeterminación, límite cuando RP tiende a cero, porque tengo el RP abajo, ¿está claro? Tengo el RP abajo. Entonces, aquí nosotros tenemos 4pi integral desde 0 hasta rho, rho RM, RM al cuadrado de RM, esto todo dividido sobre RP. Y este es el límite cuando RP tiende a cero, al momento que nosotros integramos esto, ¿está bien? Vamos a tener el límite de 4pi rho de RP, RP al cuadrado sobre 1. Hemos utilizado la regla L'Hôpital, ¿está claro? Es decir, derivadas, tenemos esto, y cuando lo hacemos tender a cero, esto va a tender a cero. Por eso es que esta integral decae y solo nos quedamos con esto. ¿Está bien? Solo nos quedamos esto. Entonces, de aquí nosotros, de la expresión 8 y la anterior, esta expresión 6, nosotros vamos a tener de que las superficies equipotenciales internas y externas son circunferencias concéntricas. ¿Está bien? Porque dependen solamente del radio, son circunferencias concéntricas. Y que U es constante en cada una de ellas si es que RP es constante. ¿Está claro? U es constante si es que el RP es constante. Aquí tenemos RP igual a R, tenemos un valor constante. Eso es lo que tenemos nosotros en este caso. Jóvenes, ¿alguna pregunta? Bien, si no hay preguntas, entonces ahí quedamos por el momento. La próxima clase terminamos el análisis de los qué es lo que pasa con las derivadas, y continuamos con las propiedades de los otros potenciales. ¿Correcto? Bueno, jóvenes, hasta la próxima clase. Muchas gracias, hasta luego.